1, 2, 3, probando. Nos está probando. Buenas tardes, niños. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias a Dios. Hoy he puesto mejor iluminación para ver si así me ven. Hoy sí, ya se ve claro ahí. Ahí tengo un gran focón enfrente que me está molestando, me siento como gato lampareado, pero... Está bien, está bien. ¿Cómo van todos? Quiero ver cuántos estamos. Hay pocos todavía, esto parece la Universidad de El Salvador, cada vez miro menos. Ya me preocupé. Pero los que se queden hasta el final heredarán el reino, así que no hay problema. Palabra es cierta. Vea que sí. Y me miro bien cachetón ahora. Pucha, me hubiera puesto oscurito, me miraba mejor. Más se van a distinguir las arrugas. Vamos a comenzar entonces. Estas cosas no tienen que quedar grabadas, ¿verdad? Yo no sé por qué no graban todo. Pero ni modo. ¿Qué tal? ¿Cómo ni, modo, ya? Lic. Ni modo, sí. Ya comenzaron a estudiar la unidad 2, ¿verdad? Es una unidad bien interesante. Muy interesante. Yo he estado viendo, tienen un excelente material, aprovechenlo, no solamente por el tema de que hacen exámenes, aprovechenlo porque es un buen material y les va a servir mucho. Sí. Así que de verdad aprovechen mucho lo que se les provee, que lo he estado revisando y es bastante bueno. Como aprovechando la cantidad de material que tienen, una de las cosas que yo vi, que he visto ahí en las plataformas, es que yo voy a tratar de complementar lo que allí está. Pero algo que veo es que hay un montón de conceptos y definiciones que a veces se dan ya por hechos. Entonces, supongo que ustedes se ponen a googlear cuando no encuentran algo, etcétera, etcétera. Y yo pensando en todo ese montón de conceptos que aparecen ahí, yo dije, complementando lo que hay ahí, voy a hablar de algunas definiciones claves en el ámbito web y en el marketing digital. Porque... son un montón de terminología, a veces son bien técnicos, que son necesarios irlos aclarando porque se tratan más adelante. Entonces, esta unidad yo la voy a complementar con varias cosas. La primera es este tema de las definiciones en el ámbito web. La segunda que voy a complementar es con la analítica web, en qué consiste. Y específicamente cómo analizar, porque una cosa es ver las herramientas, ver el montón de cosas y aplicaciones que a veces hacen todo, ya ellas grafican y hacen un montón de cosas, pero lo más interesante es cómo esa data la puedo agarrar y aplicarla y poderle sacar el mayor provecho. Y la última parte, vamos a sacar un par de conceptos de esos que están acá y los vamos a enfocar específicamente el trabajo ya un poco más profundo del tema de las herramientas digitales, específicamente en el uso práctico de estas cosas. Entonces, eso como para complementar el material que ya tienen ahí, donde habla muy bien de los tipos de aplicaciones que existen, educativas y todo lo demás, y todo eso. Entonces, esto va a tratar de complementar eso. Yo sé que hablar de marketing digital en 4 semanas es bien difícil. Definitivamente súper difícil y es un gran reto. Esto les va a quedar como una especie de el inicio de esto para comenzar ustedes a compenetrarse. De hecho, hay maestrías enteras en marketing digital, ¿no? Pero a que comencemos a entrar en este medio
para buscar aquellas herramientas que a ustedes les van a ayudar a desarrollar un plan de marketing digital específicamente, ya sea a través de su trabajo, por su trabajo o por un emprendimiento. Qué bueno sería a través de un emprendimiento, pero independientemente cuál sea, en qué lo van a ocupar, lo más importante es que se comprenda, que tenga todo el parámetro. Y como les digo, este es como quizás la punta del iceberg, lo que les vamos a dar el gustito para que ustedes se metan a esta cuestión. Entonces, vamos a comenzar hablando de las definiciones claves en el ámbito de la web. ¿De dónde venimos? Otra vez, siempre me gusta hacer un repaso de dónde venimos por si el fin de semana ha sido golpeado, por si golpeado de diferentes maneras, se nos olvida, paseamos, etcétera, etcétera, muchos parrandean, por cierto, no andan saliendo mucho, que esto está tremendo, y yo espero que la deserción no sea por enfermedad, porque está bastante gente enferma, pero repasemos más o menos de dónde venimos. Nosotros habíamos dicho que el marketing, tal como lo ven ustedes en esta gráfica de su izquierda, en este dibujito de su izquierda, me levanté de madrugada a ver con qué dibujo lo podía pantallar, y yo creo que este dibujo representa un poco eso. El shopper, el consumidor, está inmerso de una serie de decisiones de compra, ¿verdad? Entonces, el marketing lo que busca, habíamos dicho, es ese sistema de actividades que busca satisfacer las necesidades de un consumidor X, llevando esas necesidades a través de un precio adecuado, de un producto adecuado, de un lugar adecuado, una plaza adecuada, como lo habíamos dicho, y con una promoción adecuada para satisfacer las necesidades de ese consumidor, y en última instancia va a buscar el rendimiento, la rentabilidad de este negocio o de esa empresa. Ese es lo que pudimos hablar acerca del marketing convencional o tradicional, como le hemos dicho. Sin embargo, hemos pasado a un medio completamente diferente, a través del cual ya las cosas no son eminentemente físicas, como ir a una tienda, sí se dan, ¿verdad? Pero ya no solamente están ahí, sino que están al alcance de un móvil, de una tableta, de una computadora, y esas necesidades, hay diferentes aplicaciones, diferentes programas de computación, diferentes sistemas que me pueden ayudar a solventarlo. Entonces, pasar de un medio eminentemente tradicional, pasamos a la forma en que nosotros dimensionamos el alcance del marketing desde una tecnología eminentemente digital. Ahora bien, para poder desarrollar una estrategia de marketing tradicional, como lo ven en la figura de la izquierda, nosotros contamos con las variables o la mezcla de marketing, que son ese conjunto de 4 variables, 6, 7, como le quieren llamar diferentes autores independientemente, que mezcladas eficientemente generan una estrategia o desarrollan una estrategia específica en el mercado. Para ello, yo tengo esas 4 variables que hablamos que era una mezcla, que el problema de que la mezcla se arruinara, y esas variables que generan la mezcla son un producto conveniente a un precio adecuado, con una comunicación o promoción adecuada y en una plaza o en un mercado específico. Estas 4 P o el marketing mix, como se le deben llamar, desarrollan una estrategia de marketing X. Esto es aquí y en la China. Ahora bien, esto, cuando ya nos movemos al ámbito eminentemente digital, las 4 P, en otras palabras, se convierten en las 4 C de marketing, donde yo tengo que estar pendiente de quién es nuestro shopper, el conocimiento de él, qué costo tiene para él cambiarse de una aplicación, o bien qué costo le puede dar mejor venirse de regreso acá o comprarme acá. ¿Qué de conveniente le doy yo estas soluciones y con qué comunicación, donde la comunicación ya no es una P unidireccional, sino que es una comunicación bidireccional y se establece un diálogo? Entonces, esto es un dibujito que trata de repasar lo que hemos visto la semana anterior, ¿verdad? De esto estábamos, a esto venimos. ¿Está claro? Sí. Entonces, partiendo de eso, para un mejor estudio de este marketing digital, o sea, para un mejor estudio de esto, necesitamos conocer algunas definiciones que son claves y que ustedes las van a leer, como les digo yo siempre a los muchachos de la universidad.
Y a mí me gusta enseñarle, le digo, y le voy a dar la definición. En el campechano nuestro salvadoreño, y se lo voy a dar en English, you know, porque a veces si lo quieren contratar en los departamentos de marketing, si ustedes hablan inglés, oh, you know, do you know about what me? Dicen, oh, okay, my friend. Entonces, si alguno es bilingüe aquí me van a sacar de más que estamos en inglés corporativo, pero hay gente que le gusta que le hablen así, entonces conozcan de los dos. Es como cuando viene generalmente un extranjero, un salvadoreño que viaja a estado en Estados Unidos. Pues a mí siempre me da gracia eso, porque le dicen a uno, le gustan hablar, oh, ya lo hemos oído hablar así, va. Oh, le dice, oh. Y yo molesté a uno porque le dije una vez, va, le llevé a tomar chuco. Oh, ¿qué será eso? Y me movía la mano. Oh, ¿qué será eso? Se te olvidó el nombre, pero no el meneadito, ¿vale? Estabas comiendo chuco, porque sí se les olvida, pero dicen, oh. Entonces es mejor saber esas palabras para que ustedes veamos el concepto en inglés, cómo se menciona y cómo lo conocemos en español. Entonces vamos a conocer las definiciones del marketing digital desde dos puntos de vista. Definiciones que abarcan el internet en general, ¿verdad? Porque la documentación y la literatura lo trae. Y las definiciones que aplican al marketing digital específicamente, ¿verdad? No son todas las definiciones, son un montón. Pero aquí estoy tratando de darle las que más se usan. ¿Okay? Y sobre todo revisando la documentación que ustedes tienen para tener un poco más claro el material y se pueda hacer un poco más estudiado. Entonces, vamos a ver estos dos tipos de definiciones, los que abarcan el internet en general, y algunas definiciones que aplican al marketing digital específicamente. Entonces vamos a comenzar con las primeras, que son aquellas que abarcan el internet en general, para poder tener una mejor concepción de todo lo que se habla en toda la literatura. El primero es la famosa app o application o aplicación. Específicamente una aplicación es un programa informático. Es un programa como cualquier otro, como lo es Office, como lo es. La única diferencia es que se les empezó a llamar aplicación cuando fueron desarrollados para dispositivos móviles. Es decir, para tabletas o para celulares. Todos aquellos dispositivos que son móviles se les llama aplicación, pero en realidad son software. Son programas de computación que te ayudan a desarrollar algo, a ejecutar algo. ¿Verdad? Lo que pasa es que antes nosotros les decíamos en computación, mira, ya te instalaron el programa tal. Hoy dicen la aplicación, pero básicamente tiene sus bemoles, sus diferencias, el lenguaje de programación. Y si alguien de aquí es computólogo, me va a decir, sí, pero la aplicación tiene, es cierto. Pero la definición más simple y sencilla, y para que no nos compliquemos la vida, es específicamente desarrollado para dispositivos móviles. El otro concepto es el concepto de cookie. No sé cuántos han oído hablar del concepto de cookie. Estos generalmente cuando ustedes entran a una página web les manda un programa porque por temas de privacidad, nosotros tenemos derecho a no entrar a aquellas páginas que invadan nuestra privacidad, y las leyes hoy internacionales, más que la salvadoreña creo que todavía no toma en cuenta eso, pero las leyes internacionales protegen mucho la privacidad de las personas en términos de a dónde entran. ¿Por qué? Porque el cookie son como archivos que se instalan en un navegador, como Chrome, por ejemplo, como Explorer, como Edge, que se llama ahora. Entonces, esos son como números y letras que van a identificar a ese navegador, pero no identifican al usuario. ¿Qué significa? Que si ustedes entran desde un navegador X en la computadora de su amigo, pues no los identifican a ustedes como personas, sino que al navegador en sí, de dónde sale, de dónde está esa computadora. Entonces, ese cookie le envía información y mantiene una comunicación continua entre el navegador de su computadora y el sitio web que genera esa página. Por ejemplo, si ustedes entran, eso lo está haciendo mucho la BBC. Yo visito mucho el sitio web de la BBC porque, como ya estoy viejo, bueno, me gustan las noticias. Entonces, a veces quiero ver noticias, ver algún chambre internacional, algún artista que no ha salido por aquí, quiero ver qué pasa por allá, qué se anda diciendo. Entonces, la BBC te manda un mensaje que dice, nosotros utilizamos cookie. Quiere decir que el sitio web de donde sale
la página de la BBC, te puede estar leyendo los diferentes navegadores, los diferentes históricos de navegación que estás teniendo, los diferentes búsquedas que puedes estar teniendo. Pero solo puede ser leída y entendida por el sitio web que la creó, porque esos son sus propios lenguajes. ¿Cuál es el tema de esto? Bueno, si ustedes se dan cuenta, pongan en Google, hagan una prueba, pongan en Google viajar a Las Vegas. Y cuando sientan, ese sitio web está transmitiendo a la página que ustedes entraron, inmediatamente pueden comenzar a caerles propaganda de agencias de viaje, propaganda de ¿cómo se llama? De Booking, de esos, todos esos sitios que promueven viajes, etcétera, etcétera, y les permiten, porque supuestamente ustedes están teniendo un patrón de querer visitar Las Vegas, ¿verdad? Aunque simplemente quieran conocer dónde quedan Las Vegas, porque no saben que queda en el estado de Nevada, en Estados Unidos, y quieren averiguar. Por ejemplo, yo la vez pasada les he contado que soy adicto a Netflix, ¿verdad? Entonces a veces Netflix está generándose muchas series de Europa del Este y también de los países nórdicos. Entonces yo pongo, por ejemplo, había una ciudad de una serie que yo estaba viendo, que por cierto está ya de moda aquí, estaba viendo en El Salvador, se llama Sorjonen, por si la han visto, me encantó. Entonces la ciudad se llamaba La Penranta. Entonces me puse a ver La Penranta, entonces está en ¿cómo se llama? Dinamarca, creo que está, o Luxemburgo, creo que está. Y de repente empecé a sentir lugares donde visitar en Luxemburgo, que no sé qué, yo solo quería saber dónde estaba la ciudad. Esos cookies permiten eso, que generan una cantidad de información en la web que permiten ir monitoreando como actitudes o comportamientos de las personas que lo usan. ¿Esto invade la privacidad? Puede ser, pero por eso el sitio web a veces te pregunta si aceptas. Si no aceptas, supuestamente, por lo menos a nivel internacional, porque en El Salvador eso no está definido legalmente del todo, supuestamente tú tienes derecho a decir no, y el cookie deja de instalarse. Son temporales en muchas ocasiones. Ahora, preguntas acerca de los cookies. Entonces, casi todas las páginas web, sobre todo comerciales, generan cookies. ¿Preguntas? Hola, yo creí que las cookies eran como para adornar la página. Ajá. Sí, yo también. Yo también. Ajá, hasta que más bonitas cuando uno no le da a aceptar. Ajá, correcto, pero yo, por eso le piden permiso. Yo creí que eran anuncios, como que le decían a uno, sí, le vamos a dar tantos anuncios o algo. De ahí se generan los anuncios, por eso es que le caen anuncios. Porque la cookies es, y hay un término que se me olvidó incrustar acá, que es el término Big Data. Esa cantidad de información que genera, imagínate, millones de personas consultando páginas, están clasificadas en algún lado de la web. Google los tiene, etcétera, etcétera. Facebook los tiene. Es impresionante que eso es lo que se le debe llamar el famoso Big Data. Esa cantidad millonaria de información y cómo manipular esa información es parte de los grandes estrategas del marketing cuando no está bien claro los derechos de privacidad. Porque hasta qué punto tú tenés privacidad de hacer cosas que no querés que otra gente sepa, pues. Entonces es bien importante, pero sí, por eso te pide permiso. Porque miras tu historial de navegación y una serie de cosas más. Si parecen galletas, yo dije, cookie, ¿qué me van a mandar galletas? A mí decía, pero no son cookies, no son galletas. En realidad son archivos que están continuamente comunicándose con el servidor. Pueden servir para cosas buenas también, porque hay una interacción, por así decirlo. Ese tema de la inteligencia artificial que ayuda a ir detectando los patrones y después de tanto estar viendo uno una página, pues como que te va adivinando, dice uno. Pero son algoritmos, que tratan de interpretar el próximo paso o los deseos que uno puede tener. Entonces, para eso sirven los cookies. El otro concepto es el concepto de CRM. Se lo había mencionado hace algunas semanas, la semana pasada, sí, solo tenemos 2 semanas, pero como nos vemos todos los días, siento que los conozco desde hace años.
Pero el CRM son las iniciales de Customer Relationships Management o gestión de relaciones con el cliente, como se le puede llamar. Esto surgió a raíz de una estrategia de marketing que se dio, que comenzó a surgir allá por los 80s en Estados Unidos. Aquí en El Salvador vino un poco después, 70s, 80s en Estados Unidos, que se le llamó la estrategia de marketing relacional o marketing de relaciones, o también llamado por otros marketing one to one, a través del cual el cliente se convierte en el centro y no el producto, sino que el centro es el cliente. Y la idea, como yo les decía, es el establecimiento de el marketing y la venta pasa de ser un ámbito transaccional a un ámbito de relaciones. Para eso yo tengo que empezar a conocer los deseos, necesidades y ser posible anticiparme a las necesidades del cliente. Ahora bien, el marketing one to one, para poder llevar a cabo su estrategia, requiere una cantidad de información impresionante. Los bancos, por ejemplo, los bancos comenzaron a utilizar el marketing one to one específicamente con los programas de viaje, las aviaciones también, las empresas de aviación, las aerolíneas, con los programas de viaje. Los programas de viaje buscan eso, es decir, cómo la persona puede ir relacionándose conmigo, agarrando un vínculo, yo lo premio, pero voy conociendo acerca de él, le mando una carta el día de su cumpleaños, le premio por alcanzar cierto nivel de millas, etcétera, etcétera. Entonces, esa estrategia de uno a uno es bien sencillo. Yo les decía a mis alumnos en la universidad, les decía, quien mejor puede hacer el marketing one to one es don Chepe o la niña Mario o la niña Juana de la tienda. Ellos son los mejores porque ellos aparten el pedazo de semita que a usted le gusta. Si le gusta del centro y no lo orilla, se lo guarda. ¿Sabe usted cómo le conocen sus deseos y necesidades? Impresionante que le dicen, mire, le tengo acá el producto, que no sé qué, se han confiado esas señoras de las tiendas, que le conocen a uno porque viven cerca, saben lo que uno compra. Bueno, para don Chepe, la niña Juana, la niña Mario, eso es fácil, o la niña Quecha. Pero para una empresa que tiene miles, cientos de miles de consumidores, es bien difícil. Para eso surgieron las herramientas informáticas que les ayudan al desarrollo de esta estrategia. A estas herramientas informáticas es lo que se le conoce como CRM, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean ahí algo en la documentación, el tema del CRM como estrategia, eso es. Y el otro concepto es el concepto de hipervínculo o link, como le llaman, o enlace, le dicen ciertas literaturas en español. El hipervínculo, el link, es una conexión electrónica entre dos sitios web. Puede darse también entre dos archivos, pero nació originalmente como la conexión entre dos sitios web que está incrustada dentro de una y llama a la otra. Entonces, este hipervínculo puede estar dentro de una imagen, dentro de un texto o cualquier otro símbolo dentro de una página. A tal grado que le dicen a usted, ¿quiere saber más de eso? Dele clic acá. Ese darle clic acá, ese es un hipervínculo que le lleva a otro lado. ¿Verdad? Eso es muy común en la web, ustedes lo van a ver. Entonces, ese es un link. Entonces, lo que le tiene es escondida en esa línea de texto, en eso, escondida la dirección electrónica de otra página y uno va saltando de página en página. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Seguimos entonces. Otras definiciones que abarcan el internet es el HTML. Y muchos creo que han oído hablar del famoso HTML. Son las iniciales de Hypertext Markup Language. En realidad es un lenguaje que son un conjunto de códigos que son generados en un archivo de texto, pero permiten la creación y muestran permiten la creación de una página web. El HTML en realidad es el lenguaje de creación de páginas web más básico, digamos, que existe, porque hay otros, pero podríamos decir que es el más estándar, pero no solo estándar, sino que es el más básico. Es como la madre el corazón de una web sobre el cual se pueden montar imágenes y otra serie de cosas, ¿no? Incluso otros programas.
Entonces, cuando ustedes oigan de este es un formato HTML, es que se vislumbra tipo formato web. Ahora, no es en realidad la página web, porque ustedes pueden generar un archivo. Ustedes agarran un PowerPoint como este, digamos, y lo guardan como HTML, lo van a ver tipo web, aunque no esté publicado en la web, porque esa es otra cosa. Este es que esté publicado, pero sí es factible la visibilidad en formato web. El otro es, que aparece mucho también en su documentación, son los famosos keywords, o también llamadas palabras claves. Los keywords o palabras claves, como su nombre lo indica, son ciertas palabras específicas que un usuario puede introducir en un llamado browser, un motor de búsqueda como Google, y le permiten una búsqueda óptima dentro de la web. Pero para eso yo tengo que definir qué palabras claves tiene una página, un documento, etcétera. Suponemos que vamos a estar hablando de, no sé, alguien tiene algún emprendimiento acá que me diga, o algún ejemplo de algún emprendimiento que tengan, díganmelo sin mayor problema, tal vez les salen clientes. Alguien de los emprendedores que están aquí tiene algún emprendimiento X, para poner el ejemplo este. Bueno, mi esposo tiene, él hace muebles de hierro. Ah, perfecto. Ahí, bueno, casi todo lo que es en hierro. Ok, vaya, Dimitra, gracias por su participación. Vamos a suponer que vamos a hacer una página web para su esposo de los muebles en hierro, que supongo que hay para jardinería, y supongo que hay para oficina, y supongo que hay para hogar, supongo. ¿Verdad? Sí. Y vea que sí, no ando tan perdido. O sea, decoración y cosas así. Entonces, vamos a suponer que, y eso lo vamos a ver más adelante, una de las claves del marketing digital es el tema del contenido. Entonces vamos a crear contenido de decoración. Y usted, que es su socia principal y su socia número uno, tanto porque le lleva la finanza, no hace promo, pero también porque le ayuda en su página y en sus negocios, usted le dice, mira amor, le dice, yo te voy a ayudar en el marketing, porque ya fui a un curso y un maestro ahí hablaba un montón de casacas, pero entre las cuantas dice que hay que crear contenidos. Entonces usted comienza y escribe como parte de eso a generar contenidos y dice, voy a hablarte de decoración. Y comienzan a hablar de decoración, a escribir blogs y cosas así, o en Facebook, donde sea, hablando de decoración y hablando de la importancia de cómo la belleza que puede dar un mueble de metal, de hierro, en la decoración y en la ambientación de una oficina, de una casa, usted comienza a hablar. Entonces, usted quiere generar un documento, generar un contenido. Pero usted quiere que la busquen. Porque entre tantas cosas, ¿quién la va a encontrar? Entonces, decide qué palabras pueden ser claves o keywords para poder ser encontrada fácilmente por los buscadores. De tal suerte que si viene Carlos Cueto y un día quiere arreglar su gigantesco patio que tiene, de 2 metros por 2 metros, pero bueno, su gigantesco patio que tiene y quiere arreglarlo con algo y quiere una mesa de metal, yo creo que tengo que poner. Y tal vez usted selecciona de keywords, decoración, metal, hierro, hierro decorativo, qué sé yo, las palabras aquellas que usted quiera, de tal manera que no me cueste a cualquier usuario, ni a mí, ni a cualquier usuario, la búsqueda de su página o de sus anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los keywords. Los keywords son esas palabras que sabiéndolas utilizar, hay una ciencia detrás de esto. Y ya lo vamos a ver más adelante, porque una de las cosas es las palabras generales que tiene un keyword, y otra cosa es cómo yo puedo hacer que mi página web o mi publicación sea de las primeras. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en pocas palabras, ese es el keyword. Muchos documentos, incluso cuando uno genera una tesis de grado o de maestría, necesito hacer una investigación, quiero ver la penetración del marketing digital en nuestro país y hago mi investigación, estudio y todo lo demás y lo quiero publicar en la web, necesito poner keyword. Porque la gente, un momento dado, viene otro investigador, viene otra persona que está interesada en el tema, fácilmente lo puede encontrar. Entonces, ese tipo de cosas para eso sirven los keywords. El otro concepto, yo creo que en internet vamos a ver solo 8, ahorita vimos 4 anteriormente, digamos 7. Pero el otro concepto en temas de marketing, en temas de la web, son lo que se deben llamar el SEO o SEO.
el SEO. Eso lo van a ver mucho en la documentación que tienen. Yo la estuve leyendo. SEO son las iniciales de Search Engine Optimization, o búsqueda, optimización, ingeniería de utilización de búsqueda optimizada, algo así es la cosa. Pero en pocas palabras, yo no soy muy bueno para inglés ni para traducirle, pero sí le puedo decir qué consiste. Esas son técnicas que sirven para posicionar, ya aquí ya no es en realidad el keyword, sino cómo su página web o sus artículos o lo que ustedes han publicado puede ser posicionado en una forma natural y una forma optimizada dentro de la web, dentro de cualquier buscador. Bueno, el buscador por excelencia aquí en Occidente es Google, aunque también está Bing, que es de Microsoft, y porque ya los demás casi no se usan, Yahoo no se usa mucho, pero hablemos de Google, que es el que más usa. Entonces, ese conjunto de técnicas que se utilizan para que un algoritmo de Google pueda leer y encontrar mis publicaciones en la web, se le llama SEO. Hay otro, este es la forma natural. Hay técnicas eminentemente naturales que las vamos a ver más adelante. Pero hay otra que es el ya pagado. Yo le pago a Google o a cualquier buscador, mira, poneme a mí de primero, eso ya es distinto. Entonces, ese ya lo vamos a ver el concepto en el otro, cuando hagamos los de marketing. Porque ya cambia, ya no es algo natural, sino que ya es pagado. Entonces, el SEO utiliza mucho las palabras claves para hacer una búsqueda natural. ¿Se han fijado que cuando ustedes buscan algo en Google, siempre hay ciertas cosas que aparecen al inicio y otras cosas que nunca las encuentra uno? Entonces, eso es parte del SEO. El último, ¿alguien va a preguntar algo? No. El último concepto es el concepto de URL. El URL son las iniciales de Uniform Resource Locator, o localizador de recursos uniforme. Ese es un término muy técnico que define la dirección de una página web. Cuando uno lanza una página web, generalmente esta página queda en toda la web, claro está, pero en un servidor X, un servidor es una computadora como maestra, donde uno la publica, donde uno decide que quede publicado, los demás son replicaciones, por así decirlo, como copias que se van, como espejos de esa página que yo he lanzado, por eso se puede ver en todo el mundo simultáneamente. Pero hay una dirección única, y esa dirección es el URL. ¿Cómo lo pueden ver? Bueno, la página de arriba, en la parte de arriba aparece HTTP, no sé qué. Y ahí un montón de plequitas va para abajo. Y un montón de cositas y símbolos que uno no entiende qué es. Pero esa es como su dirección. Eso como que estén poniendo Tercera Avenida Norte, número 300. Es lo mismo. Pero en una forma ya estándar. Porque esas terminologías fueron ya diseñadas cuando ya la web fue establecida como tal. Allá por los 90, 80. Ya cuando la web fue estandarizada, por así decirlo, y se hizo evidentemente civil, como lo vimos la semana pasada. Entonces, el URL es un localizador de recursos uniforme que permite definir cuál es la dirección de esa página específica. Entonces, hay direcciones que se les llaman normales, diría yo, no les voy a llamar, aunque hay unas más menos normales que otras, hay otras que son direcciones seguras, que generalmente tienen el HTTP y una S al final y un candadito. Eso quiere decir que esa dirección de red de ustedes van es un sitio seguro en el que pueden incluso meter ciertos datos y no son copiados. Mientras que los que no tienen eso, no. Cualquiera puede estar viendo la información que ustedes están trabajando ahí. Eso tengan bastante cuidado, sobre todo cuando hagan transacciones. Los bancos hacen eso. Ustedes entran, y, bueno, siempre hay hackers, ¿verdad? Porque tienen. Se copiaron el montón de WhatsApp y todo el mundo aquí. Siempre hay hackers, pero por lo menos hay que buscar esos sitios más seguros. Es como aquí, pues, en El Salvador. Usted dice, no, si todo está bien, que no sé qué. Y es seguro ahí, dice uno. Depende de dónde ande. Le dice, pues, es igual. Si ustedes se meten a un sitio que no es muy seguro, a veces hasta el mismo Google
Y a Elios de Apple tiene eso y te dice, te manda mensajes. Es una página que se considera no segura. Y entonces te bloquea. O los antivirus te dicen eso. Entonces se da mucho. Pero hay sitios que ellos mandan una cosa que se llama certificado al antivirus que uno pueda tener o a la web que diga qué tan certificado de seguridad tiene esa página. Eso les estoy hablando en términos, detrás de esto hay un montón de terminología computológica, que quizás sé que hay un computólogo me va a poder explicar mejor eso, pero a mí me gusta aterrizar las cosas que se entiendan más fácilmente. Entonces, ese sitio, entre más seguro es, hay más posibilidades de que intercambiar información más confidencial, como una tarjeta de crédito, como una transferencia, etcétera, etcétera. Entonces, estos sitios como Amazon, eBay, todas las páginas de el Super Selecto, Walmart, ustedes van a hacer una compra por internet, Simán ya lo tiene ahorita, y Vidri, me parece, la semana pasada creo que hice una compra ahí, ya tienen esa cuestión de seguridad que le llaman encripta la información. Encriptar es que lo meten a través de claves y en lugar de que salgan los textos exactos le ponen un montón de garabatos para que no se entiendan y solo pueden ser descriptados o decodificados otra vez al lugar donde llegan, y ustedes fácilmente pueden hacer una transacción comercial, meter su tarjeta de crédito sin que nadie se la fusile. Entonces, eso es lo que se busca, la seguridad. Entonces, el URL es la dirección o el término técnico que define la dirección de una web. Ok, aquí está ahorita las definiciones del internet en general. Hay muchas más. No tienen idea de cuántas, pero este es tratando de aplicar lo que ustedes están leyendo. Y las otras definiciones son las que aplican al marketing digital específicamente. ¿Cuáles son esas? Aquí sí tengo un poquito más. La primera es lo que le llaman marketing de afiliación o la afiliación. Creo que lo habla la documentación. La afiliación son esas relaciones comerciales en las que un anunciante, yo quiero promocionar mi página web o mis productos y lo quiero hacer. Insertar mi anuncio y promociones en otra página. Entonces me afilio con él y le digo, mira, te puedo poner un banner es una cosa de esas que salen y un anuncio para que la gente ve y que lo vea, vaya, dice, pero entonces, ¿cómo hacemos la negociación? Bueno, es una afiliación, simplemente lo que va a hacer es que cada vez que alguien dé clic o se registre y entre a mi página, se registre o compre, va a tener una comisión. Ah, vaya, le dice, ¿y cuánto te pago? Depende. Si solo le dan clic y no hacen nada, una comisión. Tanto, el 1%. Estoy hablando cosas porque puede variar. Ajá, pero si además de que está, se quedan cierto tiempo y hacen preguntas, tanto. Y si compran, pues la comisión sube. Entonces, la comisión va subiendo dependiendo de cada acción, porque hay afiliación por compra, afiliación por registro, afiliación por visita, etcétera, etcétera. Entonces, el marketing de afiliación es esa alianza que se hace, y eso se ocupa mucho en esto. Cuando yo no tengo la capacidad de desarrollar mis propias páginas web, o de desarrollar mi propio ambiente, creo mis anuncios y pago marketing de afiliación. Esto se ocupa mucho. Y esto se da bastante en ciertas personas que escriben, que son muy buenas y prolijas escribiendo y haciendo, por ejemplo, hablando del emprendimiento de la compañera aquí, que está con nosotros, del esposo, que yo tal vez no tengo para hacer una página web, pero sí quiero poner mi anuncio ahí, lo pongo bonito y todo, y lo pongo a aquellas personas que desde ya trabajan el acero, que saben hablar de eso, que trabajan del metal, etcétera. Entonces, poneme un anuncio ahí tú, y tú escribís acerca de eso, y si quieres más información, entonces yo te voy a pagar por cada acción, depende de lo que haga la gente. Entonces, ese es el marketing de afiliación. Y es clave, porque solo esto es un estudio completo, qué me conviene, las relaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Con quién lo puedo tener? ¿Qué tipo de empresa es confiable? Todo eso se puede ver a través del marketing de afiliación. El otro concepto. Sí. Dele. Y ese de afiliación del marketing es como los anuncios de YouTube. Es como los anuncios de YouTube.
Ajá, y también este, sí, se puede aplicar en los de YouTube, pero yo los he visto más en los blogueros, por ejemplo. Hay gente que escribe, ustedes pueden meterse, por ejemplo, a un blog. Quieren, escriban cualquier cosa, marketing digital, principios básicos del marketing digital, y les va a salir, les van a salir gente a, como profesores, igual que su Cerbatana, hablando. Lo único que yo hubiera hecho pisto, yo así va. Filman, se filman ellos, se explican un montón de cosas, y la gente le dice siempre, dale clic a mi página, porque entre más clic le dé de que le gusta, like, entonces eso se reproduce más. Entonces los patrocinadores, las personas ven, este se está viendo mucho, entonces yo voy donde él y digo, mira, este, te pongo mi anuncio, vaya. Entonces ellos van ganando afiliados a través de eso, y de eso viven. De eso se vive. Señoras que, bueno, mi esposa estaba viendo una, la vez pasada se había metido en la onda de las suculentas, yo no sabía todo lo que había de esa onda de suculenta, una naranciense, no sé a quién le gusta, pero que cómo se riegan, cómo se cultivan, hijo de Luli. ¿Conocen las suculentas? No, creo que una señora que come bastante. Suculentas son unas plantas, entonces que no requieren, quieren un trato muy especial, pero son muy decorativas. Un día les voy a enseñar una foto porque me llené de suculentas en la casa. Entonces, y hasta estuvo vendiendo mi esposa suculenta. Pero bueno, ese es otro cuento. Entonces, eso es parte del marketing. Sí, tiene razón, parte de eso. El otro concepto es el banner. Ese es un anuncio publicitario en forma gráfica que generalmente aparece en el tope o a los lados abajo de una página web. Es un margen, una parte de arriba, se le llama banner. Es un anuncio, pero así se le llama, banner. El otro concepto es el CTA o Call to Actions o llamada de acción. Esta es una estrategia de comunicación publicitaria específicamente que le busca incitar al usuario a realizar una acción. Ve el anuncio y le dice, dale clic acá. Es un call to action. Pero tiene su estrategia, me explico. De tal suerte que no sea invasivo para la persona. Y porque a veces cae mal eso, pues, este, ustedes entran, por ejemplo, yo la vez pasada necesitaba, ¿qué necesitaba? Necesitaba bajar un cipiador, ¿you know cipiador? No, ¿alguien sabe qué es un cipiador? Sí, ese es un programa que te ayuda, o aplicación, como le dicen, que te ayuda a empaquetar archivos para hacerlos más chiquitos. Entonces, si tenés un archivo bien grande y no lo puedes enviar porque es demasiado grande, el zip te ayuda a empaquetarlo y hacerlo más pequeño. Y le pone formato zip. Y se desempaqueta después. Entonces tú lo mandas porque es más fácil enviarlo y es más pequeño, incluso si se manda por correo. Entonces yo andaba buscando zip gratis y comienza el montón de call to action, va, tal cosa, va. Y es tan invasivo que uno cualquier cosa que hace te manda a querer descargar otra cosa que no querés. Entonces hay que tener cuidado porque cuando es invasivo ya cae mal y el usuario se molesta. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes hagan sean expertos en marketing digital y hagan tu call to action, hagan todo esto, hay que tener cuidado de no ser muy invasivo. Porque puede caer uno en el tema de sentir que está molesta y que no encaja bien con todo lo que está la gente queriéndose atraer. Ya las personas estamos teniendo cierto recelo con el internet, porque ya antes era un poco menos invasivo y cada vez está siendo más invasivo, que uno siente y de repente te caen anuncios que no has pedido. Casi pareció lo que pasa en la televisión. La televisión por eso dejó de ser tan efectiva, porque la gente mejor hoy se pone a ver una plataforma de streaming donde no hay anuncios. Pero ya no se siente. Hubo un tiempo que el cable era un poco más liberador, ¿verdad? Pero hoy hasta el cable se le pone y le cargan encima el montón de anuncios que ya al sentirlo invasivo la gente ya no le gusta. Entonces hay que tener cuidado con ese tema de la privacidad del futuro shopper. ¿Alguien iba a decir algo? No. Se activó algún micrófono. Bueno, no sé si estoy siendo demasiado rápido, pero que son tantas cosas. Este es otro concepto que lo van a ver mucho. Es el concepto CPA o costo por actions. Hay varios CP, costo por, porque hay costo por 1,000, costo por no sé qué. Pero este es el modelo de compra de publicidad que se le llama publicidad interactiva.
Es decir, que el costo publicitario está basado en la realización de cualquier acción que está definido dependiendo de la respuesta del usuario a un anuncio. Entonces puede ser, vaya, ¿cuánto te voy a cobrar por anuncio? Le dicen usted, y hacen la transacción con la persona que genera los, con la que se publican los anuncios. Te cobro por transacción de venta, por captación de clientes, por clics, ¿cuántos clics se hace? Entonces, dependiendo de eso, se establecen tarifas. Y ahí, Google, por ejemplo, tiene un costo, su tarifario, si es por acción. Generalmente es un poco más eficiente que los costos así por publicación en general, porque aquí sí se paga específicamente por lo que usted quiere, que por el resultado que va a tener. Algo bien difícil en la publicidad abierta. En la publicidad abierta usted lanza un anuncio en televisión, en periódico o en radio, y usted no sabe cuánta gente de esta redimió, como decimos nosotros ya, hablando de marketing, de publicidad específicamente, cuánta gente logró redimir eso, cuánta gente le impactó, cuál fue el impacto. Hay ciertas mediciones, pero no dejan de ser un poco difíciles de cuantificar. En cambio, el CPA, con el CPA uno puede hacer una compra interactiva de publicidad que el costo publicitario está basado en una acción específica. Mira, te voy a pagar por el número de clics, por el número de ventas, por la cantidad de clientes que se registran, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes modalidades de CPA. Hay costo por mil, costo por, no me acuerdo cómo se llama el otro, por costo por navegación, creo que es el otro. Hay diferentes, pero aquí le estoy poniendo el más general, ¿verdad? Otro concepto es el concepto de e-commerce o comercio electrónico. Y esto es bien importante porque que lo vean, porque todo el mundo está hablando de e-commerce, de comercio electrónico, y a veces se confunde el comercio electrónico con el marketing digital. Pero es lo que ocurría antes de confundir la venta con el marketing. Y no son lo mismo, pero tampoco son, más bien dicho, no son excluyentes. No es que si yo hago marketing voy a dejar de hacer venta. Yo le llamo la venta con el marketing son complementarios tal que generan una estrategia comercial. Igual sucede con el e-commerce. El e-commerce es todo aquel modelo de negocio que centra sus transacciones a través de internet. La venta de internet, los pagos, la medición de inventarios. Todo eso son modelos de negocio basados en internet. Ese es e-commerce o comercio electrónico. Pero yo puedo hacer comercio electrónico sin hacer marketing, eso sí. Sí, porque si yo tengo una empresa de suministros, vamos a suponer, no vayamos lejos. Yo soy la institución ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que brinda un servicio. El servicio es brindarle agua a todo el mundo. Entonces, ¿yo puedo generar comercio electrónico? Sí, páguenme a través de internet para que no vayan a los bancos. Entonces, yo genero mi página de pago y todo lo demás y estoy hasta cierto punto generando una transacción de comercio que ustedes me están pagando o me pagan un servicio. Ese es e-commerce, pero no estoy haciendo marketing. Ahora, el e-commerce, si usted quiere crecer un negocio de e-commerce o quiere montar un modelo de e-commerce, está excelente, pero el marketing lo que le va a ayudar a que su e-commerce crezca, porque permite la comunicación de su estrategia e-commerce a su público objetivo. Entonces, mucha gente piensa que solo tener una página web con un carrito de compras y eso ya estuvo. No, es como se va a hacer el marketing necesario para que las personas conozcan mi estrategia de e-commerce, incluso que es mejor que la de otros. Pero el e-commerce per se es solamente un modelo de negocio que se basa en internet. ¿Está claro esto? Bueno, ustedes lo miraban antes. Ustedes podían hacer compras de tiquetes aéreos por la web. Pero a raíz de toda la competencia y todo lo que vino, ya hoy las aerolíneas ya hacen marketing digital, a tal grado que le mandan lo que vamos a ver más adelante, el email marketing,
o el correo electrónico donde le mandan los descuentos, etcétera, etcétera, y ya entra usted a hacer e-commerce, a hacer su compra de su boleto. Pero antes lo han incitado a esa compra. Este es el otro concepto, el email marketing. O correo electrónico, mercadológicamente redactado, por así decirlo. Es un correo que es redactado, diseñado y enviado por cualquier persona que quiera mercadear en internet, pero utilizando una base de datos, generalmente de un tercero. Y estas bases de datos se pueden comprar. Y generalmente este email marketing se hace de forma masiva. Ustedes lo ven, es súper selecto, por ejemplo, mandar los correos electrónicos de los descuentos de la semana o del día. Hoy que no sé qué vas a tener noche de compras a partir de tal hora. Los almacenes hacen eso. Las tarjetas de crédito están haciendo mucho eso. Descuento del tanto por ciento en Analiza. Hoy que todo el mundo está sacándose los exámenes para ver si no tiene COVID. Va a andarse tanto descuento con la tarjeta tal. Ese es email marketing. Incentivan esa cuestión. Y si uno no, medio se siente un poco carraspito, yo voy a ver si ya que hay descuento. A ver que me puya en la nariz, va. Porque se incentiva la demanda a partir de un correo electrónico redactado desde el punto de vista marketero y generalmente enviado de forma masiva, porque no le ha caído solo a usted, le ha caído a miles de personas. Otro concepto es el índice de deserción. Este es un indicador. Es un indicador específicamente de comercio electrónico. Y se indica el porcentaje de visitas que se pierden en los diferentes procesos de un proceso de en las diferentes etapas de un proceso de compra. Entonces, para cuando uno tiene una estrategia de comercio electrónico con un modelo y una estrategia definida, uno tiene sus pasos de compra. Por ejemplo, mostrar el catálogo, mostrar de mi tienda virtual, cómo la gente, ese es el primer caso, que la gente llegue. Segundo, que la gente escoja el producto, que la gente visite más, que se vaya metiendo en la página, que la gente lo meta al carrito y que la gente pague. Son diferentes procesos. Entonces, el índice de deserción me indica en qué momento, cuántas personas de cada tantos se están saliendo de una etapa, de otra etapa, de otra etapa. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, si el 90% de las personas tienen el índice de deserción en el carrito, algo está pasando en el carrito. Revisemos el carrito de compra, el carrito ya para pagar. En el momento de pagar, la gente, el 90% deserta. Entonces vamos a ver, quizás se traba la página, quizás no sienten la seguridad del candadito ese para que la cuestión es segura, quizás les estoy cobrando un costo de envío muy alto. ¿A qué se debe? Entonces comenzamos a hacer las diferentes análisis de por qué la gente está desertando. No, que la gente deserta en la primera etapa. Entonces hay que buscar la visibilidad, la accesibilidad de la página, que tan bien está, que tan bien se ve, etcétera, etcétera. Entonces, ese indicador me va diciendo el porcentaje de personas que, dícese desertar, significa que ya dejan de estar en la página, que ya no se interesan en seguir en la siguiente etapa. Las otras son el pop-up. El pop-up es un formato publicitario que hay ventanitas emergentes que entran de repente. Están usted navegando en alto y se entran en unas ventanitas. Ese es el pop-up. El pop-up durante mucho tiempo se ocupó como, tristemente, infectadores. A través de pop-up entraban virus a veces a las computadoras. Entonces, a veces los navegadores lo bloquean y les piden permiso. Usted si quiere mantenerlo abierto o bloqueado. Entonces, es un poco complejo porque si el navegador, por su antivirus, los tiene bloqueados, nunca van a verse. Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero generalmente funciona en muchas estrategias publicitarias. Le aparece el pop-up como parte de una ventana emergente, ya sea para que usted realice una acción o para responderle algo, porque probablemente está teniendo una comunicación con usted. El otro concepto es el complemento del SEO. ¿Se acuerdan que hablamos? Search Operating Engine Optimization. Pero SEM es Search Engine Marketing. Este ya es una acción de marketing. Son acciones asociadas a la investigación de mi página en el buscador para aparecer en las primeras posiciones. El SEM es pagado. Entonces hay ciertas tarifas
para la, el aparecimiento de mi página en las primeras posiciones. Entonces, aquí el SEM ya lleva su propia estrategia. ¿En qué buscadores me voy a poner? ¿En qué condiciones? ¿Con qué palabras? Para poder tener una estrategia de marketing ya de las primeras posiciones en cualquier búsqueda en la web. Vamos a ver un tema solo de SEO y de SEM al final. Y la otra es el marketing de conversión. El marketing de conversión es lo contrario al marketing de deserción. Es la medida del anuncio, de la medida del éxito de cualquier anuncio publicitario. Respecto a ese montón de clics. Es decir, ¿cuánto te los cliquearon algo se convirtieron en clientes? Vuelvo a insistir, tengo una tienda, vamos a suponer que nuestra compañera pone una tienda web de todos los muebles que hace su amado esposo. Entonces, la gente que agarra una mesa, gente que agarra una silla, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos clics se dieron? ¿Y cuántos se convirtieron en compras definitivas o ventas exitosas? Entonces, eso se le llama tasa de conversión. Entonces, uno ocupa todos esos indicadores porque te permiten medir si en realidad está viendo un resultado a los anuncios, un resultado positivo a la página misma o incluso al mensaje que se está dando. ¿Ok? Creo que esta es la última. Sí, finish. Preguntas, no sé si los aburrí o los ataranté con tanta definición, pero, perdón, esto va a quedar ahí grabado y les va a permitir tener alguna idea, no sé si los enchivolé más, pero no era esa la idea, quiero decirle, sino tener una idea más clara de toda esa documentación que ahí tienen y que creo que también a veces deja ciertas, es tanta la documentación que podemos tener ciertas lagunas en cuanto a ciertas definiciones. Estas son de las más básicas, importantes, digamos, no importantes, de las más básicas, porque dentro de esto hay una cantidad de definiciones que no terminaríamos ahora. ¿Preguntas, dudas, quejas o resentimientos? ¿Todo bien? ¿Cómo interpreto su silencio? ¿Porque se entendió todo? ¿Porque no se entendió nada? No. Decía un profesor que yo tenía. ¿Verdad? Bueno, si nadie tiene preguntas, y de la página todos están bien, todos van al día. De la plataforma, sí, ¿verdad? Vale. Sí. Ok. Gracias por los comentarios así. Me he dado cuenta que no se durmieron. Me alegra que espero que pasen una buena noche. Descansen. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias, licenciado. Dios les guarde. Buenas noches. Cuídense. No anden vagando. Pasen feliz noche. Ustedes también. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.